Seguimos. ¿Veis? Esto me está gustando mucho, ¿eh? Esto me está gustando mucho porque están contando un poquito aquí la historia. Están enseñando cómo estaba el mundo antes de que pasase lo que pasase, porque no está claro lo que ha pasado, ¿no? Pero... Ah, bueno. Oye, yo me he quedado aquí, ¿puedo subir? Y unas escaleras. Parece que puedo subir por aquí. Parece. Y ahora desde aquí, ¿qué? ¿Quién no sube? ¿Quién no sube? Aquí sí sube. Vale, tendría que encontrar por dónde subir. Caja de suministros, pero espérate. ¿Subido aquí solo para una caja de suministros? Parece que sí. Vale, es que esto estaba viendo yo así amarillo. A ver, baja, baja. Te ha subido. A ver, si te ha subido esto amarillo. Ahora. Eso es. Desde aquí sí vamos a poder ir camino de esa oficina de Ted Faro. Claro, tú dices a Lo conseguí. Aloy, una oficina. No tiene ni idea de lo que es una oficina. ¿Qué cosas, no? Un momento, la oficina se va por ahí atrás, lo sé. ¿Aquí me muestras algo? No, no parece que muestre nada. Tiene una caja de suministros. Información. Toda la información que encontremos ahora va a ser muy interesante de verla. A ver, alerta de máxima prioridad. Nota de registro automatizada. Todos los sistemas no esenciales han entrado en hibernación. Nota de registro automatizada. Se ha iniciado el aislamiento. Debido a la creciente frecuencia de las protestas violentas contra el campus, ya no es posible garantizar la seguridad de los empleados de FAS. Por lo tanto, hemos tomado la difícil decisión de clausurar estas instalaciones indefinidamente. El personal de cada bloque será informado sobre el procedimiento autorizado para archivar o desechar todos los datos y materiales relacionados con los proyectos. Isaac y un equipo de crisis realizarán una revisión de salida antes del cierre de todas las áreas. Pero para bloques E y F, trate la situación de aislamiento actual como un ejército, pero no intenten abrir las escotillas ni salir de los edificios por ningún otro medio. Recuerda que aunque el personal de Hisec sigue dedicado a garantizar la seguridad de los empleados durante los recientes los acontecimientos, las armas de fuego personales deben entregarse al presentarse para la identificación. Hay un montón de información. A ver, a raíz de los recientes actos de terrorismo contra el sistema de tránsito rápido, Hisec ofrece una iniciativa hermano mayor para acompañar a la persona que se desplace desde fuera de las instalaciones. Es necesario registrarse y animamos encarecidamente a todo el personal que lo haga. Actos de terrorismo contra el sistema de tránsito rápido, tío. Estaban protestando, ¿no? Contra FAS por entiendo, el hecho de fabricar estas máquinas de guerra. Pero no dejan de ser máquinas de guerra. Estos con Faro, con la corporación. Le echaban la culpa a este sitio de algo. Algo malo. O de las guerras y de la creación de las máquinas. O lo que queda. La creación de las máquinas de guerra. Son los que ahora parece que dominan el mundo. Es muy interesante, tío. Está volando, Va a ser una subida A ver qué más nos cuenta. Hay mucho metal congelado. Porque me gustaría saber. Igual no sabemos hasta dentro de un tiempo, ¿no? Pero me gustaría saber qué pasó aquí, ¿no? ¿Qué pasó aquí, ¿no? Realmente. ¿Por qué el mundo es así ahora? Estaba claro que estábamos en una época futurística. Pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué el mundo está así ahora? Esta es la gran pregunta que por cierto, os comenté antes lo de las cajas del tesoro. Mira, todas las cajas del tesoro que tengo. No lo voy a abrir ahora porque estoy a tope de recursos. Pero sí es algo que deberíamos tener en cuenta. De hecho, voy a estar aquí para poder llevarme la lente esta de... pues no, pues sigo sin tener espacio. Bueno, algo podré tirar, ¿no? Algo estaría podré tirar. Algo que solo sirva para vender. A ver, tío.
Campanillas de los antiguos. Tiene gracia, porque claro, campanillas de los antiguos. Claro, porque las llaves suenan y tal, ¿no? Pero no, no son unas campanas, son... son unas llaves. Llaves para abrir puertas. Y igual que los relojes, son relojes para medir la hora, no son brazaletes. Si las plantas han conseguido... Tío, es que ese contraste, ¿no? De... Yo también puedo. De, tío, ¿están en el futuro? Pero no lo parece, para nada, ¿no? Son personas que... están viviendo en siglos pasados, en una época futurística. Un contraste, tío, que mola. Mola y que muchas veces te hace reír. A mí me ha hecho reír, ¿no? Cuando lo de la puerta de escaneo facial... llamar Dios a eso, pues... lo reí bastante. Pero es que me gustaría saber cómo se ha llegado a este punto. Es que tiene que haber gente dentro de este mundo que conozca la verdad. No puede ser que nadie lo sepa, tío. No puede ser que nadie sepa... la catástrofe o el apocalipsis o lo que ocurrió, ¿no? Y parece que la madre, que Elizabeth Sobeck, no sé si seguirá viva. Si sigue viva, pues evidentemente sí sabe lo que ha pasado. Y supongo que habrá más gente así, que sepa. Pero bueno, vale, me he puesto encima de esto. Y como no he contestado rápido, pues... han quitado, pero aquí no. ¿Es, no? Que surgieron cuando tomaron parte en ofensivas no autorizadas contra robots y personal humano de Harsh Timor Energy Combine. Ojalá pudiera decir que la palabra crisis era exagerada, pero no es así. Los pacificadores no han respondido a los códigos de anulación y parecen estar reproduciéndose a un ritmo muy alto. Lo que sí puedo prometeros, y lo hago con toda certeza, es que estoy volcando todos los recursos posibles para hallar una solución rápida a este problema. Así pues, si oís hablar mal de esta empresa en los próximos días, o incluso semanas, recordad que superaremos este escollo. Será agua pasada. Dice, los pacificadores no han respondido a los códigos de anulación. Pacificadores, entiendo que hay algunas máquinas pacificadoras. No han respondido a los códigos de anulación. Es decir, que habían perdido el control de esos pacificadores. Y lo de que estaban reproduciéndose a un ritmo muy alto, pues no sé cómo se están reproduciendo pacificadores, la verdad. No lo sé. Pero estaban teniendo problemas de perder el control. Y los pacificadores entiendo que son máquinas, no creo que sean personas. Se me congelan las pestañas. Bueno. Ya, tío, se ve allí un edificio. Me gustaría saber en qué ciudad estamos. Porque sabemos que es Estados Unidos, pero... no se sabe mucho más. Vale. Vimos... seguimos subiendo. ¿Subir? No, el camino que me marca es abajo. Subir no se puede subir, hay que bajar. Habrá que bajar para después subir, pero... había que bajar. Vale. Aquí más cosas, más información. Manos a la obra. A ver... de Gordon Nakata para Gina Thirman. ¿Te suena a la Asociación Frutícola de la Isla de Melville? Uf. No me interesa mucho, creo yo. No lo sé. No sé para qué es esto. Para poner una demanda o algo así. Creo. Va a saltar aquí enfrente, ¿no? Hay que seguir subiendo. En principio parece que sí, hay que seguir subiendo. ¿A dónde nos va a llevar? Bueno, sí, a la oficina de Ted, ¿no? Esto es un rascacielos. Próximamente. Vamos.
Madre mía, la que tiene que estar llegando Aloy para llegar hasta la oficina, ¿eh? Aquí, más información. Incidente del mar de Banda. Ojo. Otro problema que añadir al montón. Parece que un pescador del mar de Banda grabó un vídeo de una unidad Horus Hearts Timor mientras se cargaba con conversión de biomasa a la costa de Pulau Wetar. En una reserva de delfines en riesgo de extinción, nada menos. Seguramente los últimos de su especie. Los delfines, parece que estaban extinguiéndose. Y... vale, una unidad Horus Hearts Timor. Supongo que será algún tipo de máquina, no sé si la veremos. Algún tipo de máquina acuática que se estaba recargando. Vale. No quiero pintar una imagen muy gráfica, pero se parece a lo que haría una batidora. Como si el robot estuviera haciendo un enorme batido rosa de carne de delfín. Madre mía. La empresa esta, tío, con tanta maquinaria, tío. Ya veis la de problemas que estaba generando, ¿eh? Y las críticas que tenía. Estaba teniendo grandes críticas. Vale, lo conseguí. Me pregunto qué habrá. Aquí hay rocas. No sé si... me hace demasiada falta. Y aquí hay algo. Los datos han sido borrados de este dispositivo. ¿Desea usar los privilegios alfa y recuperar los datos purgados? Ah, sí, ya lo creo. Se ha recuperado un archivo. He recuperado un archivo. ¿Dejas interactuar? Ah, vale. Carajo. Registro holográfico. Elizabeth, me alegro de... ¡Ojo! Hace ya años. ¿Y tus asesores legales? No tengo. He retirado las 18 demandas en cuanto llegaste. Creo que tus datos lo corroboran. Vale, esto resulta prometedor. Podríamos hacer que nos traigan la comida y nos ponemos al día. Te conozco, Ted. Has metido tanto la pata que te has tenido que tragar tu orgullo y por eso me has traído aquí. Así que ve al grano. Tenemos un fallo con la serie Chariot. ¿Robots asesinos? Los pacificadores, sí, esos. Pues desactívalos. Claro, Liz, se haría si pudiéramos. Pero no responden. ¿Dices que un enjambre se ha revelado, Ted? Es peor que eso. A ver los datos. Y acepto la comida. Sola. ¿Ted Faro trajo aquí a Elizabeth Sobek? Pero si no podían ni verse. Sí, la trajo para contarle que se habían revelado los pacificadores y supongo que para pedirle ayuda. Más que fallo, es una catástrofe. 1 de noviembre es T4. Es grave. ¿Grave? Por Dios, Liz. No es grave, Ted. Es apocalíptico. Has creado unos robots asesinos. ¿Pacificadores? Cuyo combustible es la biomasa. En emergencias. Y les diste la capacidad de reproducirse. De fabricarse a sí mismos. Y controlado. Madre mía. No. El fallo desvinculó la cadena de mando. El enjambre solo responde ante sí mismo. ¿En serio? Lo demás solo es comida. Y al ritmo en que se reproduce en Ted, la Tierra estará seca en 15 meses. No se trata del fin de una civilización. Hablamos de la extinción. Lo pillo, Liz. ¿Y cómo lo paro antes de descontrolarse? Ya no hay control, es tarde. Muy tarde. ¿Sabes de lo que hablo? Sí. Temes que se descubra la verdad. Liz, haré todo lo que digas. Tú sigue trabajando en esto y yo acataré lo que sea. Te tomo la palabra, Ted. Madre mía, la que lió aquí mi amigo Ted. ¿Los robots de Faro amenazaban la vida en la Tierra? Pero... ella consiguió derrotarlos. El mundo de los antiguos cayó, pero la vida continuó. Si no, no estaríamos aquí. Bueno, estábamos aquí, pero como estamos, ¿eh, Ale? Vamos a ver ese último archivo. Proyecto Sirodon. Cielos, Liz. Tiene que haber otra forma. Si hubiera una opción mejor para solucionarlo, la habría propuesto. Pero esto... ¿esto?
Cuando te pedí que buscaras una cura, no esperaba que fuese peor que la enfermedad. No lo es, Tess. Es desagradable, pero es la única oportunidad. Firma la propuesta. ¿Firmarla? No puedo. Sí que puedes. ¿Esto? Liz, no puedo firmar esto como si nada. Esta es la alternativa. Lo sé. Estoy en un VTOL que se dirige al mando robótico de Estados Unidos. En 15 minutos veo al general Jerez y a los demás jefes de Estado. ¿Qué? ¿Estás loca? Y voy a comunicarles tu decisión. Firma. Y les diré que la corporación más rica de la Tierra procurará los fondos para desarrollar Zero Dawn. Tal y como lo he concebido. Si no firmas, me aseguraré de que ellos y todo el mundo conozcan la verdadera causa del fallo. Por Dios, Liz. No tienes que amenazarme. Firmaré. Mira el lado bueno, Ted. Desde ahora harás aquello que siempre se te ha dado bien. Pagar mientras otros se ensucian las manos. Que Dios me perdone. ¿Por qué su solución era tan terrible? El proyecto Zero Dawn. Acceso ejecutivo detectado. Elevador Express abierto. Anda. Esto no me cuadra. Sobek no puede ser mi madre si vivió hace siglos. Tanto buscar y ni siquiera me estoy acercando. ¿Así reaccionas después de lo que has averiguado? ¿Quejándote como una niña mimada? Deberías probar a decirme eso cara a cara. Como quieras. ¿Ojo? ¿No te das cuenta de todas las revelaciones tan importantes que has descubierto, Aloy? Esperaba más de ti. Vaya. Tienes rostro. ¿Tienes también nombre? De todas las preguntas posibles, ¿esa es la que eliges? Me he pasado décadas buscando las ruinas de los antiguos para resolver el misterio de lo que les pasó. Llevo años sospechando que los robots de Faro destruyeron su civilización, pero no lo puedo confirmar. En minutos, has desentrañado más conocimiento antiguo que yo en una vida, y lo único que te interesa es saber mi nombre. Silence, así me llamo. Ahora, ¿por qué no pruebas a hacer otra pregunta? Algo un poco menos banal. A ver, entiendo lo que dices. Muy bien, Silence. Ganas esta vez. He venido a estas ruinas intentando saber más sobre Elizabeth Sobek. Y sé más, pero sigo sin comprender mi relación con ella. No sé por qué los Eclipse quieren matarme, ni tampoco quién es Hades. No hay respuestas, solo hay más incógnitas. Exacto. Por eso es hora de que amplíes el marco de tus preguntas. Solo así te darás cuenta de lo importantes que son tus problemas. ¿A qué te refieres exactamente? Has querido resolver un enigma personal, y has dado con misterios más grandes. Todos ellos ligados a tu conexión con Elizabeth Sobek. ¿Pero cuál es esa conexión? No puede ser mi madre si vivió hace siglos. No lo sabemos aún. La única forma de averiguarlo es avanzar, seguir descubriendo. Gracias a ti, ya sabemos que los robots de Faro amenazaron con aniquilar la vida en la Tierra. Pero no lo hicieron. La civilización de los antiguos fue destruida, pero la vida siguió. Está claro. Pero, ¿qué es lo que hizo Elizabeth? ¿Cómo detuvo a los robots antes de que todo estuviera perdido? ¿Qué era el proyecto Zero Dawn? Esa es la pregunta. Ahora, ¿estás lista para conocer la respuesta? Claro que sí. Entonces, ¿qué haces ahí parada? ¿Tengo preguntas? No tan rápido, Silence. Me debes explicaciones. Ya te he contado bastante. Si todavía tienes dudas, pregunta ya y no me hagas perder el tiempo. Vale. ¿Elizabeth Sobek sigue viva? ¿Hay alguna posibilidad de que Elizabeth Sobek aún siga con vida?
Es poco probable, pero no imposible. Entre los datos antiguos que he recopilado figuran técnicas para alargar la vida. Productos farmacéuticos, lo que para nosotros es medicina. Había otros en los que se perfeccionaba la congelación y descongelación de gente. ¿Congelación y descongelación? La criogenización. Pero tenía sus problemas. Según Elizabeth y sus conocimientos tecnológicos, no descarto la idea de que averiguase cómo hacerse inmortal. Pero son hipótesis y pérdidas de tiempo. Vale, si eso era todo, ponte en camino. Oh, no. Solo acabo de empezar. Tú has estado trasteando con mi foco, sin jugarte nada mientras yo arriesgaba todo. Solo tengo que quitarme esto de la cabeza. Y te quedarás ciego, sordo y mudo. Así que menos quejarte y más responder. Muy bien. Adelante. Más preguntas. ¿Dónde mi foco? Has estado usando mi foco para espiarme. ¿Cómo es posible? Cada foco emite una señal, una voz, que solo otros focos pueden oír. Sé cómo hilvanar esas voces juntas, cómo hacer que hablen unas con otras para comunicarse, incluso a larga distancia. ¿Cómo aprendiste a hacer eso? Con años de estudio y experimentación. En principio, no es muy diferente a cómo saboteas las máquinas. Yo saboteo focos. ¿Y también puedes espiar los focos de otros Eclipse? Casi siempre. Solo diré que sabotear sus conexiones es complicado. ¿Tus intenciones? ¿Quién eres, Silence? ¿Y qué es lo que pretendes? ¿Tienes que llevarlo a lo personal? Soy un nómada solitario que abandonó a su tribu hace mucho tiempo. Exploro lugares prohibidos en busca de conocimiento perdido. Como ya te había dicho. ¿Cómo es que sabes tanto acerca de los Eclipse? Resulta que sé mucho de muchas cosas. Si lo que quieres saber es si trabajo para los Eclipse u otra gente, no lo hago. Siempre he ido por libre. Vale, sigamos preguntando, me interesa. ¿Sabías desde hacía tiempo que las máquinas de Faro destruyeron a los antiguos? Eso indicaban las pruebas. Pero hasta ahora, desconocía lo peligrosas que eran. No sabía que podían convertir lo orgánico en combustible o que los Horus podían crear más robots. Como un caldero con patas. Pero los corruptores y los portadores de muerte que hemos encontrado no hacen nada de eso. No, aún no. Por ahora no nos hemos topado con ninguno intacto. ¿Quién sabe de lo que serían capaces a plena potencia? ¿Quiénes sabes? Por lo que he averiguado, los Eclipse solo siguen órdenes. Es Hades quien me quiere muerta. ¿Quién es? No lo sé. Los Eclipse lo describen como una sombra enterrada, una especie de diablo. Entonces esa voz que me habló fuera e hizo que aquel foco explotara, ¿era Hades? No parecía humano, ni máquina. Más bien un fantasma, con una voz terrible. Solo sabemos que te quiere muerta. Por mi conexión con Elizabeth, será eso. Hades usa los Eclipse para resucitar a los robots de Faro. Pero si Elizabeth consiguió detenerlos hace siglos, si creó armas especiales, tal vez a Hades le preocupe que haga lo mismo. Según los datos antiguos que he recopilado, existen indicios de unas superarmas en desarrollo. Para detener a los robots, quizá los antiguos tuvieron que destruir su civilización. ¿Será Ted Faro Hades? Elizabeth le dijo a Ted Faro que se dirigía a un lugar llamado Mando Robótico de Estados Unidos para poder hablar de Cyrodon. El lugar todavía existe. Es una ruina. Los Oseram lo llaman cementétrico. ¿Cementétrico? ¡Qué alegre! Lo encontrarás en las montañas del este, enterrado bajo los rollos de un diablo metálico. Un BOR-7 Horus. Hemos descubierto que se llama así. Volveré a hablarte cuando llegues. Lo estoy deseando. Algún día nos veremos en persona y espero que tus modales sean mejores. Pues sí.
Ahí está la recompensa de misión, 7000 puntos de experiencia y un punto de habilidad. Ahora por el mando robótico y los secretos de Sirgon. Ojo. Vale, pues buena bajada. Por aquí, ¿no? Vámonos aquí. No sé si hacer un viaje rápido, no sé a qué distancia me pilla. De momento voy a salir de aquí a pie. Encuentro algo más. Y si no encuentro nada más, pues... Es copiosa. ¿No? Todo se tiñe de blanco. Uf. Aprendizaje del pasado. Pues sí, aprendizaje del pasado. Oye, sabemos cosas de Elizabeth, posible madre de Aloy. Sabemos cosas de Ted Faro, quizás sabes. ¿Quién sabe? No sabemos nada del padre. ¿Quién es su padre? ¿Quién es tu padre, Aloy? Bueno, lo sé. No sé quién es su padre. Tiene una zona corrompida a nivel 27. Bueno, quizá otro día nos pasemos por aquí. Vale, parece que el siguiente punto está... Eso. Aquí tengo que ir. Aquí está el cementerio. Pero para ir ahí me pego un viajecito rápido, ¿eh? Oh, y tanto que me pego un viajecito rápido. Si te parece, me recorro todo esto a pie. Podiendo hacer un viaje rápido hasta a esta hoguera de aquí, mismamente. Tengo viajes rápidos, así que... Hacemos un viaje rápido y... La verdad, ¿para qué os voy a hacer entrar a viaje rápido si vas a llegar, guardar la partida y dejar de jugar por ahí? Lo dicho. Episodio muy interesante conociendo... muchas cosas de la historia. Vemos que evidentemente pues hubo un apocalipsis, hubo algo ahí. Las máquinas perdieron el... O dejaron de ser controladas y a partir de ahí pues... sembraron el caos. Eran máquinas que se podían reproducir a sí mismas. Reproducir mediante... Fabricándose más de ellas. Que utilizaban la biomasa como combustible. ¿Vale? Y como decía Elizabeth, pues a ese ritmo de reproducción y usando la biomasa, en 15 meses la Tierra estaría acabada. Y no sé, algo pasó por ahí. Está el proyecto Zero Dawn, un proyecto que no sabemos todavía en qué consiste. Supongo que conoceremos más información ahora cuando vayamos a ese mando robótico de Estados Unidos, al cementétrico, aquí dentro del juego. Y bueno, pues veremos más información, conoceremos más sobre la historia. Y de verdad que tengo muchas ganas, ¿eh? Tengo muchas ganas y me está molando muchísimo. Que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Nos vemos mañana con más.